Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Dentro de la serie que llevamos de la Consultoría Jurídica, eh, hoy tengo el privilegio de presentar para ustedes Dentro de este tema que está señalado en la pantalla, derecho de las obligaciones, eh, una parte de esta importante obra que hemos sometido a la consideración de juristas, de legisladores, de abogados, de maestros, eh, dentro de el, la ciencia jurídica, la división que se da entre derecho familiar y derecho civil es muy importante porque... Eh, hoy precisamente voy a hablar del derecho de las obligaciones en derecho civil, que son diferentes desde el punto de vista, incluso desde su nombre, en derecho familiar. En esta última disciplina, eh, más que obligaciones, lo que encontramos son deberes jurídicos impuestos unilateralmente por el Estado o por la ley para que los miembros de las familias cumplan con ellos sin protestar. Por ejemplo, cuando se tiene un hijo y hay un deber de darle alimentos, no es necesario esperar a que haya un sujeto activo que exija el niño el cumplimiento, uno pasivo, el papá o la mamá, de dar los alimentos, que debe ser en dinero o de acuerdo a lo que se haya pactado, porque hay la relación jurídica entre el papá y el hijo o entre la mamá y el hijo. Entonces, eso en derecho familiar es un deber que se impone por la ley. En cambio, en el derecho civil, el derecho de las obligaciones es diferente porque son cuestiones privadas, particulares, de dinero exclusivamente, de economía, de lucro. Y hoy precisamente voy a dedicar el programa ante la serie de peticiones que he recibido de muy diversos sectores y de personas para hablar de esta materia en derecho civil. Para ello, voy a utilizar estos tres libros del Tratado de Derecho Civil que he tenido el privilegio de escribir, que se compone de 20 volúmenes y que hoy voy a presentar para ustedes el tomo 13, el 14 y el 15. Para que ustedes lo vean y sobre todo puedan leer esta primera parte del tomo 13, este es derecho de las obligaciones y tiene la primera y segunda parte de esta materia. En ella, en la primera parte, se habla del de concepto de obligación, sus elementos, las fuentes y en la, segunda, en la segunda, perdón, se habla del efecto de las obligaciones que es cum cumplir, es decir, hay que pagar. Este libro ustedes lo pueden adquirir en cualesquiera de las 100 librerías Porrúa, inclusive pueden entrar a la página de Porrúa que es www.porrua.com y ver tener acceso a los libros que he escrito de los cuales la mayoría los ha publicado la editorial Porrúa. El tomo 14 que se los muestro también en esa forma para que ustedes puedan leer bien el texto, es el que se dedica la tercera parte a los derechos que tiene la persona a quien no se le cumple la obligación, y así se llama incumplimiento, perdón, de las obligaciones. Y la cuarta, que habla de las obligaciones complejas, cuando hay varios acreedores varios deudores, varios objetos dar hacer o no hacer un objeto alternativo un objeto facultativo y el tomo 15 que complementa esta serie del derecho de las obligaciones recuerden en el tomo primero en el tomo 13 en la primera parte hablamos del concepto de obligación y sus elementos en la segunda del pago o cumplimiento, en la tercera, las acciones que se pueden dar cuando no se paga, cuando no se cumple y surgen los hechos jurídicos ilícitos, y ahí se trata la acción pauliana, la acción contra la simulación y todo lo que tiene que ver con los, cómo se puede ejecutar a alguien que no cumple. Y la cuarta, que habla de las obligaciones de solidaridad, mancomunidad, facultatividad, eh, así como las alternativas, las obligaciones conjuntivas. Y en este eh, tomo número 15 hablamos de la quinta parte que es la transmisión de las obligaciones, es decir, cómo se transmiten a través de la cesión de derechos, de la transmisión de deudas, de la subrogación y de la gestión de negocios. Y en la sexta parte hablamos de las formas de extinción de las obligaciones, es decir, cuando una obligación no se paga, se extingue. Aquí hay que diferenciar bien que cuando la obligación se cumple, se termina y no hay ningún efecto posterior. Cuando la obligación se extingue y no se cumplió, está latente, aun cuando pierde su coercitividad. Y se dan tres supuestos jurídicos en la extinción de las obligaciones. Primero, cuando en lugar del, de, del deudor paga uno diferente a él, aun cuando el efecto de la obligación es aparentemente que se cumple, no se cumplió como se pactó, sino que la obligación se extingue y ya no tiene más efectos jurídicos. La segunda forma de extinción es cuando habiéndose comprometido el, el deudor a pagar dinero o una cosa determinada, no lo hace. Y en consecuencia viene una figura que desde el derecho romano fue creada que se llama Dacio Insolutum, es decir, te doy algo a cambio de lo que tenías que recibir y la obligación se extingue. O tenía que dar una cosa determinada y doy otra. O la obligación era de hacer o no hacer y en lugar de hacer esta conducta que ya no se puede, te voy a dar dinero y en consecuencia no se cumple como se debía. Pero esta, esta sexta parte cierra los tres volúmenes que hemos dedicado al derecho de las obligaciones, que es como ya dije, el 13, la primera, a las fuentes de las obligaciones, la segunda, al efecto de la obligación, la tercera, al incumplimiento, la cuarta, a las obligaciones complejas como solidaridad, mancomunidad, y la quinta, a la forma de cómo se transmiten las obligaciones, de cómo se ceden los derechos, y la sexta, que es la forma de extinción de las obligaciones. Esta obra... Es importante desde el punto de vista de la investigación, de la enseñanza, aprendizaje, porque pues, los abogados que me oyen lo podrán constatar, o los estudiantes que están actualmente cursando esta materia, que es una de las más difíciles y más complejas dentro del estudio del derecho civil. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año 1993, separó sistemáticamente la enseñanza del derecho civil y el derecho familiar. Desde entonces hay cuatro cursos de derecho civil y dos de derecho familiar. Para accesar a los de derecho familiar es necesario acreditar los cuatro de derecho civil. Estos son Civil 1, el derecho de las personas, donde se habla de las personas jurídicas físicas, de las personas jurídicas colectivas, donde se habla de el nasiturus, es decir, el concebido no nacido, así como del sujeto de derecho y de su capacidad a partir de los 18 años para ser titular de derechos y obligaciones, y antes de esta edad que son personas incapaces de acuerdo al artículo 450 del Código Civil en sus fracciones primera y segunda, donde señala en la primera que tienen incapacidad natural y legal quienes no tengan 18 años de edad. Después, en el segundo curso de Derecho Civil, a diferencia de este donde se estudia la teoría integral del acto jurídico, la teoría de las nulidades, las modalidades, la carga como una obligación especial, el término, la condición, en el segundo se habla del derecho real, es decir, los derechos de propiedad, los derechos que se derivan del derecho real de propiedad, como son el usufructo, el uso, la habitación, así como dentro de el, la desmembración de los derechos reales de propiedad, el uso y la habitación, y también se analiza el derecho de posesión, es decir, cuando el poseedor jurídico que tiene una cosa se puede convertir en dueño de ella, eh, si en forma pública, pacífica, continua, permanente, tiene esa posesión. Si se trata de un bien mueble, por ejemplo, un coche, en tres años puede este usucapirse en favor del que lo tenga o cinco años de mala fe. Hablando de los bienes, derechos reales de buena fe, por ejemplo, un terreno, se exigen cinco años cuando menos y su inscripción en el registro público de la propiedad, o diez, si es de mala fe, y agregar una tercera parte, si se trata de finca rústica o urbana, en la que no se esté habitando el bien o no se esté explotando la finca. Eso es por lo que corresponde al segundo curso de derecho civil. El tercero es esta parte que ya señalé, los tomos 13, 14 y 15, derecho de las obligaciones. Y la última, del tomo 16 al 20, se refiere específicamente al derecho de los contratos. Y en estos, en el tomo 16, hablamos de la teoría integral del contrato, así como de los diferentes contratos en el derecho romano. En el 17, los traslativos de dominio, como son la compraventa, la donación, la permuta y el mutuo. Después, en el 18, se analizan los contratos de prestación de servicios para empezar eh, y donde se transmite el uso y goce temporal de una cosa, arrendamiento y como dato, y los otros que son el depósito, el secuestro, el, la prestación de servicios profesionales, el contrato de obra a precio alzado o determinado. En este caso, estamos hablando del, del segundo curso de este. De derecho civil, del derecho civil para desembocar en el tercero y en el de los contratos. Después de prestación de servicios profesionales, entramos a los contratos accesorios, como son la fianza, prenda, hipoteca, y en el tomo 20 a los que son constitutivos de una persona jurídica. Así, con esto, la distinguida teleaudiencia que me honra viendo este programa tiene la perspectiva del tomo 14, del tomo 13, del 14 y el 15 en cuanto al derecho de las obligaciones. Voy a ir a un corte y regresamos con ustedes para hablar específicamente de cada uno de estos volúmenes. Y les recuerdo, este programa ustedes lo pueden ver en el sistema Easy, en Dish, en Sky, y pasa los lunes de 9 a 10 de la mañana, los partes del de, martes de 5 a 6, los jueves en la madrugada de 5 a 6 o 4 a 5 de la mañana, y los viernes de 11 a 12 del día. Igualmente... Pueden ustedes ver este programa en las repetidoras locales de televisión del interior de la República y en los que he señalado. Además, nos pueden escribir a los correos electrónicos juitrónarroba o jhernández366 hotmail para decirnos a qué personas quieren ustedes ver en este programa, qué temas quieren que tratemos, como ahora que recibí esta petición de varias organizaciones para hablar del derecho civil y diferenciarlo del derecho familiar. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento. acaba de sintonizar el canal judicial dentro de los programas de consultoría jurídica, estamos hoy presentando esta parte del Tratado de Derecho Civil escrito por quien les habla, que es una obra completa para explicar, investigar el curso de Derecho Civil. Como ustedes saben, ha sido una tradición, no solo en México, sino a nivel internacional, Considerar el derecho familiar dentro del derecho civil. Esto ha evolucionado, como todas las cosas, y hoy, sobre todo en México, y atendiendo a los criterios tan importantes, sustentados de manera obligatoria por el máximo órgano jurisdiccional del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todas las normas de derecho familiar, esto significa matrimonio, divorcio, tutela, regímenes económicos, emancipación, eh, divorcio, separación de bienes, eh, guarda y custodia, lo que se vincule con derecho familiar es específicamente de orden público e interés social. Pero también se incluye en esto el derecho sucesorio, es decir, cuando la persona muere y no hizo un testamento, y en consecuencia se abre la sucesión legítima, donde se hereda de acuerdo al parentesco, considerando que los parientes más próximos eliminan a los más lejanos. Si usted no hizo testamento, la ley suple su voluntad. Si, la, si lo hizo, entonces hay que estar a esa voluntad y los bienes se reparten de acuerdo al testamento que por cierto en la Ciudad de México hay un solo testamento que es el público abierto, que se debe otorgar ante notario con los requisitos que la ley señala. Igualmente es de orden público o interés social lo que se refiere a las disposiciones comunes del derecho sucesorio como son el albacea, las secciones, los inventarios, la adjudicación de los bienes todo lo que tiene que ver con el, la cuestión sucesoria, así como una parte tan interesante como son los legados, en virtud de que el Código Civil legisla más de 100 legados diferentes que tienen que ver con la educación, dinero, propiedad, el préstamo de bienes, todo esto es de orden público e interés social. Y también las secciones... En que se tiene que llevar los juicios dentro del derecho familiar. Esto es importante para usted, distinguido eh, teleauditorio, porque en el pasado, en el derecho civil francés, el derecho alemán, el derecho italiano, por supuesto el derecho romano y su antecedente tan importante que es el derecho griego, eh, todo era un solo derecho. Y con el tiempo se va a dividir, se va a escindir y va a haber varias partes. Hoy, en concreto, en el siglo XXI, podemos hablar de esta parte de derecho familiar, que incluye el derecho sucesorio, y el derecho civil, que fue el que antes expliqué, que ahora reitero eh, específicamente. Esta obra, el Tratado de Derecho Civil, que se compone de 20 volúmenes, ustedes lo pueden adquirir en la librería Porrúa, entrando al correo electrónico, en la página de ellos www.porrúa.com y ahí aparecen, además del Tratado de Derecho Civil, que ya llevamos hasta el tomo 15 y que en unos días más estará a, a la, al alcance de la mano de usted el 16 y los que siguen. Es importante reiterar que los libros se pueden adquirir en, eh, por vía eh, electrónica, se pueden eh, referir o escribir a Porrua y él les eh, situará donde lo pueden adquirir. También están a la disposición, por ejemplo, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Campus Ciudad Universitaria, donde además, mostrando la credencial como estudiante, hay un descuento de un 10% para quienes así lo vean. ¿Qué contiene el derecho civil? Para empezar, los primeros ocho volúmenes se refieren al derecho de las personas, eh, a sus atributos, a los derechos subjetivos fundamentales de la persona jurídica física, como son el derecho al nombre, a la imagen, al secreto epistolar, a todo lo que tiene que ver, en este caso, con usted, más los atributos atributos que son con los que nacemos todas las personas, que son el nombre, incluso hay personas que as, antes de nacer en el seno materno ya tienen un nombre, diferenciando el nombre del apellido, porque el nombre se refiere al de pila, y el apellido al patronímico del padre y al matronímico de la madre, aun cuando ha habido estas nuevas reformas, desde mi punto de vista, absurdas y mal hechas de atendiendo en una falsa equidad de género a decir, ahora, los que se casan tienen el derecho de determinar qué apellido va a ir primero, si el de la esposa o el del esposo. Materia muy discutible porque la filiación se sigue transmitiendo a través de la línea paterna. En el momento que una persona casada tenga hijos con su apellido paterno, si se divorciara, o se volviera a casar por nulidad de matrimonio o porque quede viudo, al contraer nuevas nupcias, pues se puede dar este caso con la nueva ley, que la señora, la nueva señora, le dijera al señor González, por ejemplo, ahora quiero que mis hijos lleven en primer lugar mi apellido y en segundo lugar el tuyo. Esto es, es legal, pero es muy grave porque el parentesco en la línea del padre con los hijos de su primer matrimonio, va a tener problemas con los hijos de su segundo matrimonio en que el primer apellido va a ser ahora el de la señora y el segundo el señor González. Ejemplifico algo muy simple, pero piensen ustedes ante la proliferación de las miles de familias, de los millones de personas que hay, esta reforma del siglo XXI, muy reciente, Va a tener efectos muy graves dentro de 15, 20 años, o 50 o 30, porque las líneas de parentesco se van a confundir. Y eso, pues el tiempo seguramente habrá que poner en sus cosas, en su lugar nuevamente. Entonces, sigo, esto es en cuanto a los primeros ocho libros del primer curso, donde además también se habla del registro civil y de las personas. Jurídicas colectivas. ¿Cuáles son estas? Las que comúnmente se conocen como sociedades, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad de consumo o las instituciones, por ejemplo la universidad, el Estado, los sindicatos, son personas tradicionalmente llamadas morales o personas jurídicas colectivas. Estas no tienen atributos como las personas jurídicas físicas, tienen un nombre comercial, pero hasta ahí llega ese punto. Luego viene el segundo curso de derecho civil, en este caso que es del tomo 9 al 12. En este caso hablamos de derechos reales, de usufructo, de uso, de propiedad, de habitación, todo lo que se refiere a esta materia que se divide en cuatro volúmenes, que es el 9, el 10, el 11 y el 12, que son los que se llevan en el segundo curso de derecho civil. Después viene esta, el tomo 13, 14 y 15, que habla de derecho a las obligaciones, que ya expliqué que opté de acuerdo a mi capacidad y la facilidad pedagógica de decirle al alumno, todo el derecho de las obligaciones son seis partes. Tú tienes que aprender en el primer tomo, en el 13, las fuentes de las obligaciones y la teoría integral del acto jurídico, el cumplimiento, en el tomo 14, qué hacer cuando no se cumple, las obligaciones complejas, y en el 15, la transmisión y extinción. Pero también, no lo he dicho, ahora lo voy a reiterar, esta obra, como ustedes lo van a ver aquí, tiene, ustedes lo pueden leer ahí, la introducción escrita por la doctora Leoba Castañeda Rivas, que fue la primera mujer directora de la Facultad de Derecho del año 2012 al 2016. Y el prólogo está escrito, como se señala aquí en esta hoja, por el doctor Henri Massot, quien fuera decano de la Universidad de París, eh, un jurista muy distinguido, junto con sus hermanos Henri y León eh, Massot. Uno de ellos fue ministro de la Corte de Casación de París y los otros dos, que eran gemelos además, fueron eh, maestros de la Universidad de París, donde a propuesta de ellos yo tuve el privilegio. Esto no se los he comentado, ahora lo hago con mucho gusto. Yo tuve el privilegio de, después de haber satisfecho determinados requisitos y pasar cuatro consejos eh, dentro del gobierno francés, en el año de 1984, de haber sido profesor de Derecho Familiar en la Universidad de París, que entonces se llevaban por números. A mí me tocó estar en la sección que se llamaba Paris 12, en Le Magne, que es una... Eh, afluente del río Sena, a 15 minutos de París, con alumnos de posgrado de Derecho Familiar de ocho países, donde tuve 32 alumnos para enseñarles el Derecho Familiar Mexicano, algo que es muy importante y que creo que hasta ahora, eh, salvo eh, prueba en contrario, eh, es feo que lo diga, pero soy el único profesor oficialmente que lo he sido en esta universidad, que es una de las más antiguas, no tanto como la de Bolonia del año 1085, donde por cierto debo comentarles que actualmente eh, se encuentra en su año sabático haciendo un eh, postdoctorado, creo que será la única mujer mexicana que lo tenga, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien está haciendo estudios de posgrado para regresar en, dentro de dos o tres meses a reincorporarse a su actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Con una nueva obra que está escribiendo allá sobre la equidad de género, que es muy importante que seguramente cuando ella regrese a México tendremos el privilegio de traerla aquí al canal judicial para que ustedes tengan la primicia de conocer de primera mano esta obra que está haciendo ella actualmente. Retomo el tema de, la, de los eh, cursos de Derecho Civil, eh, donde hay que señalar, y creo que esto es muy importante. Que eh, la sistemática de esta obra tiene como matriz eh, haber analizado e investigado todos los derechos que han influenciado para que naciera el derecho civil mexicano y el derecho familiar en nuestro país. ¿Cuáles son esos derechos? Para empezar, el derecho griego. Imagínense ustedes que en esta rama, por ejemplo, el derecho de las obligaciones tiene sus orígenes en las leyes de Solón del siglo VII antes de Cristo. Pocos libros lo tratan porque normalmente nos hemos ido al inicio de que es el derecho romano el que ha eh, inundado las instituciones jurídicas y no es así. Estas leyes de Solón que duraron 150 años, les doy un ejemplo nada más del derecho de las obligaciones tenían como sanción que el deudor que no pagara a tiempo era reducido a la esclavitud o a la servidumbre. Es decir, por no pagar tenía que ser sirviente del acreedor. Tenía en un momento dado que ir a la cárcel y en otros, al ser reducido a la esclavitud, estos deudores preferían irse. Y esto trae como consecuencia que en Atenas, en Esparta, haya una fuga de muchas personas, tantos deudores, que empieza a haber una despoblación. Cuando llega Solón, un gran jurista además, y empieza a dar estas leyes, una de ellas dice, hay que quitar estos castigos corporales de prisión y de esclavitud por una deuda. Inclusive esto llega hasta nuestros días, nuestra constitución usted no lo sabe, lo debe aprender, establece que por deudas de carácter civil las personas no pueden ser eh, 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 presas, metidas a un reclusorio o mucho menos pagar con esclavitud, que sería un absurdo, dado que nuestras leyes, la Constitución específicamente, eh, prohíbe, por ejemplo, las penas infamantes, no permite que a una persona se le torture o estas novedades. Que hay quienes proponen que a los deudores los azoten o que les corten las manos, lo que verdaderamente es irrisorio, para no decir un calificativo más allá, porque la ignorancia a veces es enciclopédica, de la A a la Z, es ignorancia supina, y al ignorar cosas elementales, bueno, pues se cometen errores muy graves, y ahora con las redes sociales, los medios de difusión tan importantes que hay, es muy fácil cometer un error que este se viralice y se haga un tendentropic y sea toda una historia, aun cuando en un momento dado, y hay que tener cuidado con las fake news, estas noticias falsas, que en un momento dado, desgraciadamente, eh, muchísimas personas que están vinculadas a las redes sociales, a Twitter y todo lo que sigue, les dan crédito. Y eso hay que tener mucho cuidado. Incluso yo le recomendaría a usted entrar a mi propio canal en, en, en Internet. Eh, Julián Huitron Fuentevilla, guión Derecho Familiar, y buscar un programa que hice hace seis o siete años, precisamente, donde señalaba desde entonces la invasión de la privacidad que hace Facebook cuando usted da una autorización, porque ellos van más allá de todo eso, y los que a, a, acepta como amigos, que bueno, finalmente eh, suben fotografías, cuestiones eh, muy personales, donde desde mi perspectiva... La vida privada tiene que seguir siendo eso, propia de la familia, propia de cada quien, porque en un momento dado, pues no es lo más sano tener que estar ventilando en un eh, Twitter, como lo hace un loco que dirige Estados Unidos como el presidente, y yo, a pesar de lo que dice el, el anuncio de la televisión, pues obviamente siempre respondo de mis eh, afirmaciones y todo lo que decimos aquí. Incluso hemos reiterado, creo que ya somos el único programa que lo hacemos permanentemente, el derecho de réplica. Este que se tiene en este, que es el único canal de la transparencia, el canal de la información más adecuada, porque siempre hay un lugar para poder discutir los temas que decimos con base en el apoyo científico, en la ciencia, en lo que la Corte ha resuelto, que es tan importante. Entonces, antes de ir nuevamente a un corte... Es importante señalarles a ustedes, porque es eh, fundamental, que esta obra, donde hemos investigado el derecho griego, el derecho romano en sus diferentes épocas, que esto es muy importante, el redescubrimiento del digesto, todo lo que se refiere al derecho romano, obras de juristas tan importantes como el doctor eh, Guillermo Floris Margadán, como de Juan Iglesias, como de Schulz, como de Albiz como de la propia Beatriz Bernal, como de todos estos profesores romanistas tan importantes, y que después de analizar el derecho romano en esta obra, en la obra completa, hemos hecho lo mismo con el derecho francés. Recuerden ustedes que el primer Código Civil del Mundo se escribió, se publicó en el año 1804 por los eh, juristas que impulsados por Napoleón Bonaparte, lograron que este primer código civil del mundo viera la luz, es el eh, código eh, de eh, Francia que sigue vigente, que nosotros hemos copiado textualmente y así como nosotros, una gran parte de él está en vigor en China, también en Japón y otros países que han tomado estas leyes y que en su momento, estos dos países, por ejemplo Japón y China, llevaron juristas europeos que le fueron a influenciar para hacer sus leyes en ese sentido. Esto es muy importante porque además del derecho civil francés, hemos analizado el derecho alemán con su Código Civil del año 1900, el BGB, que nace 96 años después del Código Napoleón y que tiene otras cuestiones, pero que también han alimentado el derecho civil mexicano, igualmente el derecho español, el derecho italiano y por supuesto el derecho mexicano que es muy importante reiterar que el primer código civil vigente en este país es del año 1827 que tuvo tres libros que se publicaron en 1827, 28 y 29. Esto es muy importante porque es esta información ustedes la van a encontrar en los 20 libros del tratado de derecho civil. Y como frente a esto, antes de ir al corte les digo no hay en los 20 volúmenes del Tratado de Derecho Civil, el tratamiento, el estudio, el análisis de ninguna institución de derecho familiar. ¿Por qué? Porque no es derecho civil. Entonces, el matrimonio, sus, edimpe, sus impedimentos, sus requisitos, su solemnidad, el divorcio, el divorcio administrativo, el incausado, los incidentes, la liquidación de bienes, la sociedad conyugal, la separación de bienes, la patria potestad, la tutela, la guardia y custodia, la adopción, el patrimonio familiar, el testamento, la sucesión legítima. Ninguna institución tratamos en el eh, derecho civil. Esa es una aportación que usted, cuando tenga acceso a esta obra, lo podrá comprobar. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para las conclusiones y las recomendaciones dentro de este programa de consultoría jurídica. Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, se encontrará con que hay varios libros en la mesa, que hoy no hay invitados para hablar de otros temas de derecho familiar, pero que dentro de la serie Consultoría Jurídica, para servirles a ustedes mejor, hemos tomado la decisión de presentarles esta parte del tratado escrito por su servidor que se refiere al derecho de las obligaciones. Hemos hablado eh, durante el programa de todo lo que es el derecho civil y el derecho familiar, su separación sistemática, obligatoria, porque si las normas de derecho familiar son de orden público, es importante saber que el orden público en el derecho familiar se compone de un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley o por el Estado, que en el caso de las familias, tenemos que cumplir, tenemos que aceptar, tenemos que hacerlas efectivas sin protestar, porque en este caso el orden público es eso, salvaguardar el orden de las diferentes familias que hay en México. Es evidente que ya no existe la familia monogámica, la familia eh, que conocíamos todos tradicionalmente. Hoy tenemos que hablar de tantas familias cuantos actos jurídicos, hechos jurídicos o hechos materiales las originen. Por ejemplo, una primera familia se deriva del acto jurídico matrimonio. Es decir, cuando la pareja de hombres o mujeres van ante el registro civil, manifiestan su voluntad y dicen sí nos queremos casar. Ahí ya tenemos una familia de heterosexuales o de homosexuales pueden ser o dos hombres o dos mujeres pero también la adopción es un acto jurídico es un acto jurídico por el que se satisfacen determinados requisitos y la ley el juez determina que una persona y aquí esto es muy importante una persona soltera hombre o mujer una pareja de concubinos hombres o mujeres, entendido el concubinato como una unión de hecho. Una pareja de personas casadas, homosexuales o heterosexuales, todos, esto es muy importante, tienen derecho a adoptar por el solo hecho de estar casados, de ser concubinos o el soltero de que si satisface los requisitos que la ley exige, puede adoptar. Uh -huh. Por eso ha resultado absurdo y desgraciadamente la Asamblea Legislativa, las cámaras de diputados, inciden a veces en decir si se autoriza o no a personas a adoptar en las circunstancias que he señalado. Y aquí hay que entender que mutatis mutandis, el que es... Eh, ciudadano, el que es un, una persona soltera, tiene derecho de adoptar. Con más razón, si son cónyuges, si son concubinos, y la ley no diferencia, esto también es muy importante, si se trata de personas del mismo sexo o de diferente sexo. Ahora bien, hay que entender que los requisitos para adoptar son diferentes. Y son diferentes en los 32 estados de la República. ¿Por qué? Porque es una materia local. Cada estado de la República tiene o su código familiar o su código civil. Específicamente, en el siglo XXI, tenemos ocho códigos familiares que se han inspirado en el que hizo su servidor el, a finales del siglo pasado, en el año 1983 para Hidalgo que sigue vigente, le han hecho modificaciones, le llaman ley de la familia, etc., pero sigue siendo el mismo código, se han hecho adecuaciones, igual que el código de procedimientos civiles. Y de ahí nacieron los códigos de Zacatecas, Código Familiar de Zacatecas, de Morelos, de Michoacán, de San Luis Potosí, de Sinaloa, de Sonora, de Yucatán. Y los otros estados, los, por ejemplo, la Ciudad de México, que no tiene código familiar, en su Código Civil, del artículo primero al 746 bis, regula todo lo que se refiere al derecho familiar tradicional. No incluye ahí las sucesiones, pero sí todo lo que es matrimonio, divorcio, tutela, etc. En esta hipótesis, en esta circunstancia, es importante, por eso dedicamos el programa eh, completo a eso, saber que el derecho civil es diferente. Les voy a dar un ejemplo muy simple. En el derecho civil, el principio que lo rige fundamentalmente se llama autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad, en palabras comunes, quiere decir que yo puedo negociar con mi casero, con el arrendador. O con el que voy a comprar algo, las condiciones de la compraventa. Pero si me caso, si adopto a un hijo, si me ubico en cualquier hipótesis del de derecho familiar, por ejemplo, ¿a qué se reduce la autonomía a la voluntad del que se casa? A decir sí. Pero después de que se casa, los deberes, acuérdense que de eso empecé a hablar al principio del programa, son impuestos por la ley. No es cuestión de que sean dos cónyuges modernos y dijeran, pues vamos a estar eh, lunes a viernes el estado familiar de casados y sábado y domingo solteros. No se puede. Vamos a establecer una condición de que si no tienes puros hijos hombres, ya no hay matrimonio y se retrotrae a cuando se celebró. No se puede. No prohíbe la, poligama, la poligamia ni la poliandria, pero no se puede. Ella no puede tener muchos señores estando casada y él tampoco, muchas señoras estando casadas. Entonces, es muy importante que esta es la primera obra en el mundo del derecho, del derecho civil, que se refiere solo a esa disciplina y no al derecho familiar. También hay que reiterar que en la enseñanza aprendizaje en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, la más importante de habla hispana, por sus obras, por sus maestros, por sus alumnos, por la cantidad de personas que ahí están, eh, eh, ha devenido en la más importante de todas las, para empezar las del país. En el país hay, en grosso modo, 1.764 escuelas, facultades de derecho que dan título de abogado. No entramos a discutir su veracidad. Pero como la UNAM y la Facultad de Derecho, no hay otra en el mundo de habla hispana. Entonces, es importante ratificar para ustedes que en el caso concreto del derecho de las obligaciones, que lo hemos dividido en seis partes, al llegar el maestro a la cátedra y decirle al alumno, este curso comprende seis partes, la primera, como se señala aquí, como se dice... Voy a ser más específico. Dice definición, elementos, fuentes y orígenes históricos de las obligaciones. Y en la segunda parte dice el pago como efecto principal del cumplimiento de las obligaciones y sus temas específicos. Esto en el momento que el alumno lo tiene a su alcance y sabe que es la parte 1 y 2, se puede aplicar fácilmente. Pero cuando termina eso... Y llega al tomo 14. Y la tercera parte dice, efectos del incumplimiento de las obligaciones. Cuando una obligación no se cumple, por ejemplo, si usted celebró un contrato y no lo cumple, la fuente de la obligación ya no es el contrato, es el incumplimiento. Y el incumplimiento origina un hecho jurídico ilícito. De eso se trata. Hechos jurídicos ilícitos. La culpa, con sus diferentes grados, que viene del derecho romano, la culpa grave, lata, leve, levísima, con sus efectos. Igualmente, la responsabilidad objetiva y subjetiva, las clases de indemnización, como es la compensatoria, la moratoria, la común, que es volver las cosas al Estado que tenían. Los derechos de quien sufre el daño y perjuicio por el hecho ilícito, como son el derecho... Hacer eh, indemnizado los eh, daños y perjuicios y todo lo que esto implica, más el ejercicio de la acción pauliana, la acción contra la simulación, la acción oblicua, la insolvencia, todo lo que implica el incumplimiento de la obligación. Ah, es la tercera parte. Y la cuarta se llama las obligaciones complejas según su, los sujetos, objetos, términos y condiciones como elementos accidentales y las obligaciones naturales. Esto es importante hacer una pequeñísima explicación porque la obligación es una relación jurídica que se establece entre un sujeto activo, que es el acreedor, que tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de esa obligación, y un sujeto pasivo, que es el deudor, que tiene el deber jurídico de cumplir con ese acreedor. Y lo que debe cumplir es lo que se pactó, que puede ser dar dinero, dar cosas, hacer una conducta o abstenerse de hacerla. Pero todo esto, como un cuarto elemento de esta situación, es la relación jurídica que se establece entre acreedor y deudor. Esa es una obligación simple y llana, sencilla. Pero cuando en lugar de un acreedor hay cinco. ¿Quién tiene derecho a cobrar de los cinco cuando además hay un solo deudor? Eso ya complica un poco. Pero si son cinco acreedores y diez deudores, ¿a quién de los diez deudores tiene derecho a cobrarle qué acreedor? Eso es complicado. La respuesta está aquí. Darla en este momento en la televisión sería casi imposible. Pero viene la otra cuestión importante. Y ya tenemos varios deudores, varios acreedores. Pero ahora vamos a poner un objeto que sea va a dar dinero, va a dar un coche y va a ser a pintar las casas cuando se ocurra, va a ser esta conducta. Y eso lo complica más. Y un poco más. Igual varios deudores, varios acreedores, varios objetos, pero ahora el objeto dar a hacer o no hacer lo va a escoger el acreedor y si se pierde el objeto escogió el de dar el deudor queda liberado si es a la inversa si el deudor escoge y es dar y por su culpa no puede dar no se libera porque entonces tiene que cumplir con el hacer o cuando la ley le dice un objeto alternativo o das esto o haces esto o dejas de hacerlo es una materia difícil, pero muy interesante, por eso hemos hecho esta división, hemos señalado así, y la parte última que les acabo de leer es las obligaciones naturales. Poca importancia se les da, pero no debería ser así, y menos en la universidad, porque las obligaciones naturales son las que tienen todos sus elementos, excepto la, coercit la coercitividad, para exigir su cumplimiento. Es decir... Si una persona por negligente en un tiempo X, por ejemplo, no cobró en tres años una obligación que prescribe en ese tiempo, no ha pagado, debe, pero no se le puede obligar a que cumpla. Si esa persona va y paga, paga lo que debe, esa es una obligación natural. No podría alegar después decir es que pagué lo que no debía, no, pagaste lo que debías, en cambio. Si el acreedor quisiera obligarlo a cumplir, no va a poder porque el deudor va a poner una excepción, por ejemplo, de prescripción, para así si no tengo por qué pagarte porque ya pasó el tiempo para que me cobraras. Pero las obligaciones naturales, ahí están. En un momento dado, una obligación natural se puede convertir en una nueva obligación. Si se cambia el deudor, si se cambia el objeto, entonces surgiría... La novación, que es otra cuestión, que es una forma de extinción de las obligaciones y no una forma de transmisión, aun cuando el código así la trata. Y me queda poco tiempo, les leería del tomo 15, la quinta y sexta parte, que complementa, ya lo que señalé, la quinta parte dice transmisión de las obligaciones, cesión de derechos, es diferente. A cesión de deudas, pero eso el nombre es poco afortunado. No es lo mismo ceder un derecho de un acreedor a otro, a transmitir una obligación de un deudor a otro, porque qué tal si el deudor que tengo es el efectivo y me quiere poner a uno insolvente, eso ya complica las cosas. Entonces, transmisión de deudas es el nombre correcto, es el, la subrogación y la gestión de negocios ajenos, porque uno puede gestionar su propio negocio, pero tiene que ser el negocio de otra persona. Y la sexta parte, que complementa lo que he señalado en el programa, dice formas de extinción de las obligaciones, que ya dije, no es la innovación, no es el cumplimiento.